Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. A pesar de la lluvia, que se hayan tomado la molestia de venir, les agradecemos mucho. Bueno, estamos acá con Marilú Castro Vázquez. Por lo que veo, por lo que podemos ver todos acá, es una buscadora incansable. Y esto lo demuestran las obras que están colgadas hoy acá en la sala. Como pueden ver, se desplaza con soltura por distintos temas y por distintos soportes. Y su imaginación y su talento, por lo visto, no tiene techo. En particular, quiero destacar su versión del Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, el enigmático y polémico tríptico que está en el Museo del Prado de Madrid, una descripción de paisajes oníricos y de seres fantásticos, con colores que resultan contrastantes con los símbolos y con las figuras plasmadas. Marilú recrea estas escenas con una narrativa propia, poniendo la lupa en partes de la escena principal, logrando una historia diferente que, si bien evoca a El Bosco, lo hace desde su perspectiva, mostrando sus propias emociones y desafiando así la posibilidad de una lectura diferente. La técnica utilizada es compleja, un magnífico dibujo y la utilización del grabado, método versátil y preciso por excelencia, que permite plasmar las imágenes hiriendo al soporte. Esta es la única vez que las cicatrices pueden ser bellas. Esta es su identidad, un tributo a Bosch, en una adaptación contemporánea que logra una creación única donde las líneas y las luces y las sombras son protagonistas. Ya lo dice Siri Hasbet, no hay arte que pueda ser calificado como objetivo, y la obra de Marilú tiene diferentes lecturas, ya que el producto final es un universo propio que excede cualquier referencia, un espejismo que refleja sus propios sentimientos, una invitación a lo increíble. Disfrute la muestra, muchas gracias. Muchas gracias.